Hola a todos, esto es Seguridad Física. Si quieres hacer tu propia cerradura de entrenamiento desde cero para cualquier cerradura de caja fuerte, sin usar herramientas de medida ni tener conocimientos avanzados en diseño por ordenador, este es tu vídeo, así que ponte cómodo que comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es entrar en el Thingiverse de Seguridad Física, ya que os voy a dejar la plantilla que uso yo para mis diseños. Esto agilizará mucho el trabajo. Y en la descripción del vídeo tendréis todos los enlaces con los recursos que empleemos en el vídeo. Lo siguiente que haremos es buscar la marca y el modelo de la cerradura de caja fuerte que queramos, seguido de la palabra manual. Elegiremos a poder ser el enlace que corresponda al fabricante. Los fabricantes ponen a disposición de los usuarios instrucciones de montaje que incluyen los planos con las medidas para una correcta instalación. Esto nosotros lo usaremos para facilitar el trabajo en Fusion 360. Dentro del manual buscaremos los planos que correspondan con la caja de mecanismos. También nos saldrán las dimensiones del dial original y las distintas posiciones de montaje, según hacia dónde queramos que esté orientado el bulón o cerrojo. Situados en la caja de mecanismos, capturaremos la parte que nos interesa. Pulsamos sobre selección rectangular y le indicamos qué parte recortar. Lo que hará será guardar la selección en el portapapeles, pero una notificación si estás en Windows 10 te llevará directamente. La guardamos en una carpeta a la que luego accederemos desde Fusion 360. Estos son todos los recursos que necesitamos, que ahora importaremos desde el programa de diseño CAD. En la pestaña Data pulsaremos el botón Upload para subir el archivo STEP que nos hemos descargado anteriormente de Thingiverse. Una vez subido a la nube de Autodesk, esto podría tardar dependiendo de la conexión, nos aparecerá el archivo en la ventana izquierda. En caso de que esté marcado como solo lectura, lo cambiaremos a editable. Ya podemos hacer doble clic para abrirlo y empezar a trabajar con él. Una cosa que suele suceder cuando trabajamos con STLs y con STEP es que se nos desactive el historial. Es recomendable activarlo para que todas las modificaciones y operaciones que hagamos las podamos modificar en la línea de tiempo. Creamos un sketch en la cara de la plantilla del stand para empezar con nuestra personalización. Insertamos el recorte del plano del manual que guardamos en el paso anterior indicándole que lo tenemos guardado en el ordenador. Le indicamos que la misma cara donde creamos nuestro sketch es donde haremos el boceto, es donde queremos que nos sitúe la imagen. En este paso da igual las proporciones, porque ahora es cuando viene la magia de Fusion 360. En el árbol de recursos desplegamos Canvas y encontraremos el recorte. Con botón derecho del ratón seleccionamos Calibrar. Aquí es donde le indicamos al programa cuál es el tamaño real de lo que contiene esa imagen. Deberemos de ser lo más precisos posible, pero sin pasarnos, que como veremos más tarde, si queremos ser muy precisos, hay otros trucos. Elegimos dos puntos que tengan una cota. Cuanto más alejados estén estos puntos, menor será el error. Al escalar la imagen con la referencia dada, nos saldrá de la zona de dibujo. Así que esta vez pulsamos sobre editar para poder moverla. Llega con volver a meterla dentro del área del stand y decirle cuál queremos que sea la orientación del cerrojo. No nos complicaremos mucho en este punto, porque luego podremos mover el boceto que hagamos si es necesario. En este punto deberíamos de seguir dentro del sketch, y ya podríamos empezar con el diseño, pero en caso de que no sea así, en el árbol de la izquierda, haz doble clic sobre el sketch que creamos anteriormente. Pulsando en círculo o con la tecla C, creamos el primer orificio para el tornillo. Yo voy a usar tornillos de métrica 4, así que le daré 4 milímetros y medio más para que tenga holgura. Si usas otro tipo de tornillo, es cuestión de que cambies estos valores. Vamos a tirar ahora unas líneas auxiliares. Aunque este paso no es necesario, nos sirve de comprobación para ver que el plano esté bien calibrado, pero también nos servirá como forma que comenté anteriormente para conseguir mayor precisión. Las líneas discontinuas son líneas de construcción y no las tendrá en cuenta a la hora de crear perfiles para realizar operaciones con ellas, pero sí nos valen para poder introducir cotas o restricciones, como forzar que sea vertical, paralela o cualquier otra. Al insertarle estas restricciones y las cotas, podemos ver que el error fue mínimo, menos de una décima de milímetro. Con la tecla C creamos el círculo para el paso del eje o husillo.
yo le daré un tamaño un poco mayor que el que tiene el orificio del dial. Por lo menos, este tamaño tiene que ser mayor que el del husillo. Como tenía marcado el elemento de construcción, se me ha creado auxiliar, así que la desmarcaremos o le daremos con la tecla X. Volviendo a introducir las cotas, nos damos cuenta que realmente se puede usar solo la imagen como referencia. Lo que nos lleva a qué hacer en caso de que no tengamos un plano disponible para nuestra cerradura. Pues bien, con una fotografía lo más vertical posible o usando un escáner de documentos, junto con una regla al lado de la cerradura a modo de testigo métrico para luego poder calibrar la imagen, podremos crear un stand a medida para cualquier cerradura. Vamos ahora a crear los pilares donde se apoyará nuestra cerradura y donde irán alojados y ocultas las tuercas. En caso de que quieras usar un tornillo de rosca chapa, puede ser simplificado el diseño creando únicamente dos círculos concéntricos. Repetimos esta operación por cada tornillo que sujete la cerradura. Este error solo nos indica que estamos creando una restricción que no es necesaria porque ya hay otra que produce el mismo efecto. Ahora crearemos el alojamiento para la tuerca, con las medidas para una métrica 4, más la tolerancia que nosotros le indiquemos. No te compliques tratando de que quede bien orientado porque con las restricciones el programa lo hará solo. Esta restricción forzará a la línea atendiendo a su ángulo a una posición vertical u horizontal, lo que le quede más cercano. Repetiremos estos pasos por cada alojamiento de tuerca. Los alojamientos superiores y los inferiores están orientados de distinta manera para que sea más fácil introducir la tuerca durante el montaje. Estas líneas representan el túnel por el que introduciremos la tuerca, como veremos más tarde. Ya tenemos finalizado el diseño de los apoyos donde irán atornillada nuestra cerradura. Ahora tendremos que crear el sólido a partir de nuestro diseño. Elegimos los perfiles para hacer una extrusión. El tamaño de esta dependerá del largo del husillo y de si queremos o no cortar este. Importante en este punto darle a Join para que cree un único cuerpo a la hora de enviarlo a imprimir, fusionando así el archivo STEP que hemos importado con los soportes que hemos creado. Toca otra extrusión, pero esta vez no será para crear un sólido, sino para hacer el alojamiento a nuestra tuerca. Así que seleccionamos el alojamiento y el túnel por el que la vamos a introducir. E importante, le decimos que el inicio de esta operación no será el boceto, será desde la parte de atrás del stand. Lo coloreado en rojo indica la parte que se va a sustraer, que será el alto de nuestra tuerca, más la tolerancia que nosotros queramos. Las tolerancias de las que hablamos no son de cara a la impresión 3D, para compensar expansiones, por ejemplo. Son para darle juego a la tuerca y que entre así sin dificultad. Los ajustes de impresión se los deberemos de dar desde el laminador, como por ejemplo desde Cura. Finalizado el soporte de la cerradura, toca ponerse con el dial. Volvemos a editar el sketch y creamos una línea auxiliar que nos marcará la distancia entre los dos orificios del dial. Recordemos que esta información también nos la proporciona el manual. En mi caso no voy a usar un dial original, así que el diseño lo haré pensando en que sea compatible tanto con el original como con el que voy a montar. Esta imagen superpuesta es un ejemplo de que se puede hacer el diseño también sobre una fotografía. En este sentido, Fusion 360 es una maravilla y seguro que a vuestras mentes maker se les están ocurriendo un montón de posibilidades. Vamos a usar como referencia el círculo para el eje del dial. Con esta restricción le indicamos que queremos que el centro de la circunferencia coincida con la mitad de la longitud de la recta auxiliar. Repetimos los mismos pasos que hicimos para el alojamiento de la tuerca y del orificio del tornillo M4. Con el fin de ahorrar material, decidí hacerlo circular en este caso, ya que al contrario que antes, estas tuercas no entrarán lateralmente. Ahora que ya tenemos asentado lo que hemos estado haciendo, vamos a ver unos trucos para optimizar el flujo de trabajo. Vamos a copiar lo que podamos reutilizar, y al darle a pegar, usamos la opción de elegir punto de origen y punto de destino. Y ahora lo haremos de otra manera. En lugar de copiar y pegar, usaremos el modo espejo, que repite lo que hagamos del otro lado del eje que usemos como simetría. Como veis, Fusion 360 nos facilita mucho el diseño.
Seleccionamos los perfiles para realizar los orificios y los alojamientos. Tenemos varias opciones, o creamos el sólido y después hacemos los vaciados, o al revés, el resultado va a ser el mismo. Al indicarle la referencia, le debemos decir que desde la parte de atrás, así le podremos indicar con precisión que queremos el alto de la tuerca más la tolerancia. Perforamos los huecos de los tornillos que sujetan el dial y comprobamos que todo esté como queremos. Aquí podemos ver que la posición inicial donde pusimos el plano no nos conviene, ya que la pata del stand nos obstaculiza la entrada de la tuerca. Fusion, a diferencia de otros programas, es paramétrico y, entre otras bondades, nos permite poder mover los bocetos y recalcular todas las operaciones que hicimos para crear sólidos y cortes. Podemos indicarle cuándo queremos mover el sketch en cada eje o moverlo a mano, igual que hicimos con la imagen. Movemos el eje Y, que es donde detectamos el problema. No movemos a mano, ya que si no, no será exacto por mucho que queramos afinar a ojo. Ahora sí que nos queda libre el hueco para la tuerca. Vamos a simular el diámetro exterior del dial para poder ver cómo nos quedaría en el stand. Con un dial de 95 mm nos sobresaldría por los dos lados, así que toca moverlo de nuevo, pero esta vez sin abrir el sketch, hasta dejarlo a nuestro gusto. Podríamos proyectar el contorno del step con la tecla P y usarlo como referencia en caso de querer ser muy precisos con la posición de nuestra cerradura con respecto al stand. Volvemos a comprobar que todo esté bien y me doy cuenta que se me olvida lo más importante, el orificio para comunicar el dial con la cerradura. Ahora sí, ya está terminado el stand, toca personalizarlo, ponerle el nombre de cerradura o un logo si importamos un SVG. Extruimos un milímetro, que será más que suficiente para que se lea las letras. Le podemos dar un biselado a todos los cantos o aristas que queramos. Es importante darle a guardar si no lo hemos hecho ya, si no, no nos dejará exportarlo. Es hora de exportarlo a nuestro laminador. Para eso tenemos dos opciones. O exportamos nuestro sólido como STL binario, que es el formato más moderno y que entienden todos los laminadores actuales, y lo guardamos en una carpeta local, o lo enviamos directamente a nuestro laminador de la forma que hay desde utilidades Make y elegimos a qué laminador de los instalados en nuestro equipo queremos que lo envíe. Yo normalmente uso Cura y como parámetros de impresión para este tipo de piezas utilizo boquilla de 0,6 mm y altura de capa de 0,3 con un relleno al 20%. Así consigo algo de ahorro de tiempo que viene muy bien para este tipo de impresiones. Y eso es todo, espero que os haya gustado y me lo hagáis saber con un like. Ahora os dejo con el montaje de la cerradura. En otro vídeo veremos cómo ajustar el montaje al milímetro para que no tenga el más mínimo juego o desajuste, que como veremos no es moco de pavo. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.